tarde el 105, que va a estar ahí arriba. No sé si ganaremos o no, pero lo vamos a intentar. Señores, vamos a dar por iniciado esta octava edición de la Zona Euro Cup. Bienvenidos a todos. Muchos de vosotros repetís año tras año, o sea, los nuevos competidores, que lo paséis muy bien. Esperemos que haya mucha pesca, que parece que se va a dar muy bien la cosa. Quiero agradecer especialmente a las autoridades de la Confederación Hidrográfica, que con su apoyo hemos podido, con la autorización, ampliar este trozo de rampa. A la alcaldesa, como siempre, dando su apoyo. Y muy especialmente al presidente de la Junta de Extremadura, que nos dio la oportunidad de ir a visitarle, a apoyar a todos los pescadores de este paraíso que es Extremadura, el turismo interior. Y tenemos aquí su presencia, le agradecemos mucho, Guillermo. Este es el momento de que vean que la pesca deportiva sí funciona en Extremadura. Quiero comunicaros que tenemos aquí una sorpresa que es para todos y es un premio, y que tenemos el apoyo de don Guillermo Fernández Vara, y tenemos su presencia, la cual agradecemos muchísimo. Entonces, por favor, don Guillermo, quiero que levante usted este trofeo, que es para todos nosotros, para todos los pescadores, y viene firmado por todos los profesionales de Estados Unidos. Quieren que sea un homenaje a todos. Muchas gracias, Chus. Muchas gracias a todos vosotros por la amable invitación para poder acompañaros esta tarde aquí. La verdad es que es precioso. Y efectivamente, no es que quiera destacar lo que ya se sabe, que esto es uno de los mejores campeonatos, si no el mejor, que se hace en esta modalidad. Y a mí ya me lo habían contado hace algún tiempo, me sorprendía mucho, y este año no quería perdérmelo para tener la oportunidad de poderlo comprobar de primera mano, al mismo tiempo disfrutarlo y también felicitar a la organización por ello, ¿no? Esta Zoner Euro Cup es ahora mismo ya un referente también en la práctica de la pesca deportiva en Extremadura, en España y en Europa, y trasladaros mi compromiso con la pesca deportiva. Yo creo que para Extremadura es claramente una apuesta de presente y de futuro. Creo en un futuro prometedor para todo esto, porque creo que los tiempos van por ahí. Estoy convencido de la gran oportunidad que esto representa, y estoy convencido también que el sentido común y la cordura imperarán, y estas situaciones perplejas y complejas que se han producido con el mundo de la pesca, calificando de invasor algo que forma parte de la historia de nuestros mares y de nuestras aguas, y que realmente pocos entendemos, pero en cualquier caso sí os traslado un mensaje de que no os preocupéis, que se encontrarán las soluciones oportunas para poder darle normalidad a lo que tiene que ser normal, ¿no? Y es que la gente pueda disfrutar con tranquilidad de la pesca deportiva. Y por último, algo muy importante, y es que cuando se participa en una competición, unos ganan y otros pierden, pero cuando uno disfruta, todos ganan. Bueno, porque sea así, que perdiendo o ganando disfrutéis a lo largo de estos días. Los que sois de fuera os llevéis una imagen de tierra amable, sencilla, pero amable y grande, esta tierra extremeña, que os acoge con todo el cariño del mundo y que os desea que paséis entre nosotros unos días muy agradables. Nada más, muchas gracias, y declarar formalmente inaugurada esta prueba. Muchas gracias.
en la octava edición de la Soner Euro Cup. Tenemos 128 equipos y representantes de todas partes de España y de Europa. Creo que esta edición va a ser muy reñida, pues en los entrenamientos han tenido muy buenas capturas y pensamos que va a haber pesajes realmente buenos y esto no cambia mucho. Sí, que están los mejores pescadores de muchos países europeos, donde el Black Bass es una referencia. Pues bueno, van picando poco a poco, pero van saliendo algunos. No sé si llegamos a 6 kilos. 6 kilos, lo parece el cupo que llevamos. Que si vamos, el motor arranca, el barco, puede cambiar peces. Se puede cambiar peces, pues si no, la regla no podemos continuar. ¿Tu camiseta? Nada. Nuestra empresa Tourón presta apoyo a Soner en esta competición como uno de los principales patrocinadores, dando producto para los premios de las capturas y dando servicio durante todo el fin de semana, teniendo una persona técnica, teniendo gente comercial que apoya y trata de solucionar las dudas que puedan tener los clientes. Sema Genesis patrocina de nuevo este evento, la Soner Euro Cup, por tercer año. Nosotros lo que proporcionamos a los participantes son cartas. Es muy difícil hoy pescar y necesita una carta fiable que le permite realmente pues, identificar las zonas de pesca importantes. Y es lo que permite hoy Seamap Genesis a los participantes que tienen sonda Lorenz. Nosotros lo que ofrecemos es a nivel técnico soporte para todos los participantes. Si tienen alguna duda sobre nuestros dispositivos, algún problema técnico, les podemos ayudar. Patrocinamos el evento y damos premios. Principalmente, y bueno, tenemos mucha visibilidad en el mundo del agua interior, por lo que estamos encantados de estar aquí presentes. Como patrocinadores y sponsors y organizadores de este campeonato, aportamos a él todos nuestros esfuerzos, nuestro saber y nuestro corazón en poner en práctica un gran formato de campeonato al modelo americano. Como sabéis, el bass en América es uno de los deportes más importantes, con producto muy específico, con una cantidad de hélices especiales para sacar el mayor rendimiento a los motores, con una serie de aparatos adicionales que les permiten pues, conocer el estado del motor, las características de los pantanos, les permiten mejorar la eficiencia de su navegación, con lo cual pues, bueno, es una combinación de no solamente motor, sino motor y aparatos electrónicos. Seamap Genesis permite a los participantes tener una cartografía muy fiable del embalse, lo que es muy difícil encontrar hoy en España. Es una carta que se crea con datos reales, significa que tiene una fiabilidad muy, muy importante y permite realmente pues, encontrar las zonas de pesca, las rúculas,
los puentes, todas estas zonas claves para la pesca, ya sabemos que es cada vez más difícil encontrar ahí. Con estas cartas ahorramos tiempo realmente buscando y pasamos más tiempo pescando. Con la tecnología existente es necesario tener una buena sonda para poder llegar al punto necesario y óptimo de pesca. Con nuestras sondas permitimos ver las estructuras del fondo tanto en HD como en tres dimensiones para poder ver el fondo, incluso también los peces. De ahí la necesidad de tener un buen dispositivo. Una de las funciones de nuestro estar aquí es promocionar la captura y suelta, promover captura y suelta en todo este deporte, que es el deporte y pasión para la gran mayoría, que es la pesca deportiva desde embarcación. Cada vez requieren de mejores equipos, la electrónica va mejorando a pasos agigantados, de un año a otro surgen nuevas tecnologías, los barcos, los diseños, y todo ello pues el pescador le saca partido al máximo para tener sus capturas en un vivero en muy buen estado, no tener que llegar al pesaje intermedio, los recirculantes, en fin, todo ello ayuda, y de ahí que toda la industria del bass boat esté evolucionando año tras año. Para algunos más dura que para otros, pero bueno. Dura, pero ahí es donde te desarrollas, ¿no? Como pescador. Best championship in Europe. La mejor competición de toda Europa. Excelentísimo. El mejor concurso de Europa. Impresionante para nosotros, claro. Y pues, ya está. Mejor que he pasado. Thank you.
pesada. A ver, venid aquí. Señor juez, estos son los actuales campeones, defensores del título. Madre mía, cómo estamos. Y, bueno, de momento lo van a defender muy bien, ¿eh? Cuidado que sigue. Pimba, y pimba, y pimba, y pimba, y pimba, y pimba. Y el lucha se va. Parecía imposible y al fin es realidad. No, nosotros somos pescadores de toda vida. Y bueno, hay que, bueno, clave es, hay que saber lo que es bajo de agua y que, de qué se alimenta los peces y ya está. Esto es el clave. Pieza mayor con jig. Pieza mayor, sí. Con jig y vale, otras también de vinilo. De chico como había de 3-4 metros de una punta y lo que hay. 2-320 o 10, algo así. Sorprendidos, ¿no? Sí. Es que no hay otra palabra. Es que nadie no ha hecho nunca esta cosa y bueno, no hay otras. Muy contentos. Sorprendidos y muy contentos. Y para nuestra familia. Para compañeros de club. Claro. Eso que sí. Por otro barco. Thank you.